Cordial saludo, comunidad educativa interactiva. En esta oportunidad vamos a hablar del modernismo literario, dando continuidad a esta serie de vídeos enmarcados en la lista de reproducción Movimientos Literarios. Lo haremos de una forma muy sencilla a través de una cuenta regresiva de 7 características fundamentales del modernismo y al final te daré un obsequio o un regalo. Muy bien, sin más preámbulo, comencemos. Número 7. Rechazo a la realidad cotidiana. Efectivamente, el autor modernista rechaza la realidad cotidiana. En este aspecto se parece al movimiento romanticismo. Ellos detestan lo corriente, lo banal, lo superficial y por el contrario quieren obtener mucha distinción. Número 6. Culto a la perfección formal con poesía de una elevadísima calidad. Al igual que un movimiento de hace muchos años, el culteranismo durante la época del barroco, a los modernistas les encanta la búsqueda de la perfección. Tratan de acercarse a un modelo perfecto, llevando sus notas al más alto nivel. Prueba de ello son las poesías de Rubén Darío, que tienen un estilo tan precioso y tan fino que, bueno, no todo el mundo las puede comprender. Número 5. Alternancia entre la vitalidad y el gusto por la muerte. El escritor modernista oscila entre el gusto por la vitalidad y por la muerte. Prueba de ello es el poema que te voy a señalar en este instante en la esquina superior derecha de la pantalla. Allí lo puedes apreciar, Nocturno 3 de José Asunción Silva, que es nada menos que un homenaje a su hermana Elvira, quien había fallecido en 1891 por causa de una enfermedad respiratoria, y que el mismo autor José Asunción Silva, en sus momentos de soledad y de tristeza, evocaba como la más fina de las musas. El poeta modernista bien puede encantarse con la vitalidad y el gusto por la vida, pero asimismo también el gusto por lo oscuro, lo siniestro y por supuesto lo mortal. Número 4. Actitud elitista y aristocrática. Búsqueda excesiva de la estética en las creaciones. Esta actitud elitista y aristocrática no busca más que el refinamiento de sus notas. La literatura modernista no es para todo el mundo, no es una literatura popular para las masas, es más bien un arte elevadísimo y de muy fina calidad, heredero del parnasianismo francés, que tenía entre sus ingredientes una alta dosis de simbolismo y metáforas. La frase actual que bien podría resumir esa forma de pensar del modernismo podría ser: el que quiera azul celeste, que le cueste. Número 3. Gusto por la mitología y la cultura universal. El escritor modernista es un amante de la mitología clásica, sea mitología griega, mitología romana o incluso escandinava. Adoran los paisajes exóticos, la cultura universal, son enciclopedias vivientes. Gran parte de ello se puede ver reflejado en su obra, está completamente llena de referencias. Es por eso que se convierte en una literatura solo para un pequeño grupo, las personas más cultas. Quienes no tengan un alto bagaje de literatura y conocimientos universales, no se pueden acercar al conocimiento de lo que dicen estas letras. Número 2. Escape. Gusto por lo exótico y paisajes lejanos. Al igual que el romanticismo, al modernismo le encanta el escape, el viaje a mundos exóticos, paisajes alucinantes, fantásticos y sensacionales que nada tienen que ver con la realidad cercana. No obstante, son amantes de lo cosmopolita, aman París. Les encanta el estilo de vida europeo y por eso esta es una de las tantas razones para que se denomine modernismo. Número 1. Es un movimiento eminentemente hispanoamericano. A diferencia de otros movimientos artísticos y literarios que nacen y se consolidan en Europa para llegar tardíamente a América, muchos años después, el modernismo nace completamente en Hispanoamérica, con el escritor nicaragüense Rubén Darío, hacia la década de 1880. Desde luego es influenciado por muchas ideas europeas, especialmente por el parnasianismo francés. Sin embargo, se puede decir por primera vez en la historia de la literatura universal, hay un movimiento eminentemente americano. De ahí que su gusto por lo hispanoamericano, por lo nacional y un hondo aprecio por la cultura de cada país, de Hispanoamérica por supuesto, se arraigue en sus autores. Tal es el caso, por ejemplo, de José Martí, un cubano que lo entregó todo por la causa de la revolución de su país. Muy bien, ha llegado la hora del obsequio. Te invito a que le des like al vídeo y a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Síguenos también en nuestras redes sociales y escríbenos por si quisiera que hiciéramos algún vídeo de un tema de tu predilección o que no entiendas bien y que por supuesto podamos postear aquí en nuestro canal. Perfecto, continuemos. Y ahora, el regalo prometido. Catálogo de autores. Comencemos con el padre del modernismo, Rubén Darío, cuyo nombre original era Félix Rubén García Sarmiento. Obras importantes: Rimas, Azul y Cantos de vida y esperanza. Su país de origen era Nicaragua. Pasemos a México. Allí tenemos dos autores destacados: Manuel Gutiérrez Nájera, con sus obras Cuentos Frágiles y Por dónde se sube al cielo. También tenemos a Amado Nervo con Poemas, Plenitud y Elevación. Por Cuba tenemos a José Martí, con sus obras Versos Sencillos y Nuestra América. También tenemos a Julián del Casal, con sus obras Poemas, Prosas y Epistolario. De Colombia, José Asunción Silva, con sus obras De Sobremesa, El Libro de Versos y otras que se perdieron durante un naufragio. Guillermo Valencia, Ritos y Poesías. Por la Argentina, Enrique Larreta, con sus obras Artemis y La Gloria de Don Ramiro. Leopoldo Lugones, con sus obras Romancero y Lunario Sentimental. España tuvo el privilegio de colarse entre el listado del modernismo con Antonio Machado, que también hizo parte de la generación del 98. Dos obras importantes de él son Soledades y Campos de Castilla. Este servidor se despide deseando a todos ustedes éxitos y lucidez mental. Nos vemos en el próximo video.